La comunidad de Macano, ubicada al norte del corregimiento de Boquerón, provincia de Chiriquí, en la República de Panamá, debe su nombre a los primeros pobladores que encontraron gran cantidad de estos árboles en la zona. Una comunidad que se ha destacado por su vocación agrícola, gracias a la fertilidad de sus suelos, siendo este uno de los principales motores económicos de la región. En los últimos años, esta comunidad ha experimentado una dulce revolución gracias al éxito del híbrido Pocosí en la producción de papaya. Este híbrido ha demostrado ser altamente productivo y resistente a las enfermedades, lo que ha permitido a los agricultores de Macano aumentar sus rendimientos y mejorar su calidad de vida. Hoy exploraremos en este programa cómo una familia de Macano ha abrazado esta revolución de la papaya y cómo ha impactado positivamente en su producción y en su economía. Buenos días, mi nombre es Wilken Hernán Guerra Cortés. Tengo mi ocupación como productor agropecuario en el área de Boquerón, provincia de Chiriquí, Panamá. Tenemos aproximadamente unos 15 años de producir este rubro en la comunidad de Macano de Boquerón. Iniciamos prácticamente como de forma artesanal. Recuerdo que en aquellos tiempos, básicamente para extraer la semilla y cultivar, comprábamos una fruta en el mercado y extraíamos la semilla y lo cultivábamos de esa manera. Hoy hemos hecho algunos cambios utilizando semillas híbridas que más se asocian a la productividad, ya sea de clima, de temperatura, buscando mejores alternativas que sean más productivas, más resistentes a enfermedades, a inclemencias del clima. Hemos utilizado la semilla híbrido Pocosí, es híbrida, y los resultados han sido significativos porque tiene un tiempo productivo de entre 2 a 3 años, dependiendo algunos factores. También hemos podido competir más, hablando ya comercialmente, porque aquí se tiene mejor comercio la papaya que tiene esta forma, un poco alargada, que es la planta que es hermafrodita. Y esta semilla pues nos ha dado la oportunidad de competir más, hablando comercialmente. Queremos en este momento mostrarles cómo uno puede identificar la flor de una planta hembra y la planta hermafrodita. Desde que ella empieza a florecer, se puede mirar allí dentro la papayita ya, que es más ovalada o redonda que la otra. Ahí entonces, cuando uno, que la plantación está joven, empieza a identificarlo, y ahí es donde se inicia el sexado, que se dice, y esas plantas normalmente se quitan porque lo que se le estaba mencionando no es comercial. Aquí está la flor de una planta hermafrodita. Usted va a ver que la flor de salida le va a mostrar que ella es alargada. Si empezamos a abrir la flor, vamos a ver adentro una papayita larga. Y ahí es donde nosotros entonces comenzamos a hacer el sexado. Ahí está la papayita que es larga, ya observándola desde el proceso de floración. Esta es hembra y esta es hermafrodita. Entonces así es como nosotros, desde que la plantación está joven, empezamos a hacer la diferencia para proceder a hacer el sexado. Entonces ahí está la diferencia entre las dos, una alargada y otra redonda. Uno sabría que si el sobre trae 3.000 semillas, las 3.000 son de estas y no hace el sexado. Pero siempre hay un porcentaje que sale así. En estas semillas híbridas siempre salen dos tipos de plantas. La hermafrodita, que nos damos cuenta porque
tiene un fruto alargado, y también hay una planta que es hembra, que igualmente produce, pero una fruta que tiene una forma redonda. Entonces aquí, como por cultura o por comercio, tienen más salida este tipo de papaya, que tiene una forma alargada, por cuestiones de manejo, de transporte, y tiene algunas características que la hacen mucho más agradables al consumidor. Durante una cosecha, estas plantas pueden manejar un volumen de unas 100 libras y alrededor de toda su vida puede estar entre 200 a 300 libras cada planta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, solo una cara. Así que normalmente debe estar entre 80 a 100 frutos. Está aproximadamente dentro de 2 años a 2 años y medio. Ella sigue produciendo, pero ya no es factible a cosecha porque entonces ya están muy altas, se dificulta un poco más para la aplicación de las fumigaciones, de la cosecha. Es más vulnerable también a los vientos porque es una planta que tiene mucho peso y su tronco no es tan fuerte. Entonces, entre más altos está, el peso está muy alto y es más vulnerable también a que se pueda quebrar o se pueda caer. Cuando ella termina su ciclo de producción, la cortamos y se hace una nueva preparación de suelo, sacamos las plantones, las hojas, las frutas que hayan quedado y volvemos a cultivar. El híbrido Pocosí ha sido un verdadero cambio de juego para la comunidad agrícola de Macano. Antes de su introducción, los agricultores de la zona se enfrentaban a numerosos desafíos en la producción de papaya, como la baja productividad, la susceptibilidad a enfermedades y la competencia de otros mercados. Sin embargo, con la llegada del híbrido Pocosí, algunos de estos problemas se han reducido significativamente. La obtención de esta variedad se logró gracias al esfuerzo y la colaboración entre la Universidad de Costa Rica y el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria, INTA, de este país, quienes mantienen un convenio para el desarrollo de variedades de papaya desde 1999. Yo estoy graduado como licenciado en psicología, no obstante, creo que desde pequeño mis papás me han enseñado lo que es estar rodeado del campo y del cultivo. Ellos de esa forma han sustentado el hogar por todo el tiempo. Y si bien es cierto, pues me gradué como licenciado en psicología, pero tengo toda mi vida de estar aprendiendo por parte de mi papá, de mis familias, de mi mamá, quien desde siempre me han enseñado cómo aprovechar el terreno, cómo cultivar la tierra y cómo sacar beneficios de ella sin deteriorarla, sin dañarla. Porque como un licenciado, como otra profesión, puedo ejercer, pero siempre voy a depender de alimentos. Así que también es muy importante pues aprender a cómo producir la tierra. Y hemos estado pues cultivando lo de la papaya, pero también algunos rubros enfocados más a la fruticultura. Bueno, antes del periodo de cosecha,
Es importante pues mantenerla limpia. Se hace también un sexado porque a pesar de que la variedad es híbrida y certificada, siempre tratamos de dejar únicamente los plantones que son hermafroditas. También hay que hacer algunas eliminaciones de papayas que no son comerciales, que tienen alguna deformidad o que por alguna razón el plantón hizo un cuaje de muchos frutos en un solo racimo y es necesario eliminar algunos de ellos para que la fruta sea uniforme y de un tamaño que se espera. No, es un trabajo que se hace periódicamente porque él básicamente no para de cuajar. Aquí hay frutos ya prácticamente de cosecha, hay un fruto que está aproximadamente dentro de un mes y si vemos en la parte del vástago o del cogollo, como aquí se dice, pues tiene una fruta muy pequeña que siempre hay que estar en ese mantenimiento. El éxito de este híbrido puede atribuirse a varios aspectos. Desde el punto de vista del consumidor, la fruta tiene un sabor bastante agradable, ligeramente perfumado y dulce. Por otra parte, desde el punto de vista de cultivo, es un material altamente productivo, debido a la selección genética realizada durante su desarrollo, la cual tomó en cuenta aspectos de estabilidad fisiológica de su floración bajo diversas condiciones ambientales. Como en muchos otros casos de innovación, el éxito de la variedad no fue inmediato. Al contrario, durante los primeros años, la acogida por parte de algunos productores fue más bien fría. Actualmente tenemos acceso a 2 hectáreas cultivadas de papaya, están en producción. Por supuesto que sí, tenemos proyectado crecer mucho más porque a medida que ha pasado el tiempo, la demanda ha ido aumentando. Hemos hecho algunos contactos también importantes que nos motivan a crecer para producir de forma gradual la producción. Incentivar a los jóvenes, porque si hacemos un análisis, la mayoría de las personas que en esta región cultivan la tierra son adultos y adultos mayores. Muchos de los jóvenes se van a las ciudades o prefieren ejercer alguna otra ocupación, pero me gustaría motivarlos también a que puedan hacer uso de sus tierras para que puedan producir, que es algo muy importante que podamos garantizar la seguridad alimentaria. Bueno, siempre nuestro objetivo ha sido lograr que cada planta por cosecha pueda producir alrededor de 100 libras o un quintal, que es el idioma que se utiliza aquí en Panamá. Gracias a Dios hemos podido comercializarla en algunos mercados locales aquí en esta provincia, en el área de Bugaba y mayormente en la ciudad de David. Y nos hemos estado enfocando estos últimos meses en tratar de llegar hasta algunos supermercados de renombre aquí en este país para poder pues como dar ese pasito de más. Una vez sembrado el plantón de papaya, tendremos que esperar 8 meses de mucho cuidado, de mucha atención para lograr cosechar este fruto. Este es el fruto de este híbrido Pococí. Oscila entre un peso aproximado entre 4 a 6 libras, que es la fruta que comercialmente más se maneja en este lugar. Una vez sea cosechada, estará para consumo en los próximos 4 o 5 días. Así que este es el ciclo aproximado de la fruta y aquí cosechamos cada semana, 2 veces por semana.
sí hay que tener mucho cuidado porque es una fruta muy delicada, donde cualquier golpe, marca, se verá reflejado en su cáscara. Así que hay que tener mucho cuidado desde la forma en que se cosecha hasta el traslado al vehículo que lo llevará hasta su final término en los mercados locales. Algunos de los problemas que enfrentan los productores de esta variedad son la fragilidad que caracteriza la fruta de papaya, cuya vida post cosecha es menor a la de otras especies frutales comunes. A esto se suma que la fruta de la papaya es susceptible a enfermedades de difícil control, especialmente durante las épocas de mayores precipitaciones. Algunas de las características que diferencian las nuevas variedades experimentales de la Pococí son una mejor resistencia a enfermedades de la fruta y un mejor sabor. También se buscan variedades de diferentes tamaños de fruta acorde con los diferentes nichos de mercado local e internacional. En primer lugar, el híbrido Pococí ha demostrado ser altamente productivo, con rendimientos superiores a los de las variedades tradicionales. Esto ha permitido a los agricultores de Macano aumentar su producción y, por lo tanto, sus ingresos. Otro aspecto importante es la calidad del fruto. El híbrido Pococí produce papayas de excelente sabor y textura, lo que las hace altamente valoradas en el mercado local y nacional. Esto ha abierto nuevas oportunidades para estos agricultores de Macano, que ahora pueden vender sus productos a precios más altos. Hablando del suelo, vivimos en una región muy productiva. Básicamente lo que se ponga allí produce bien. La papaya sí es un poco exigente en ese sentido, porque debe ser cultivada en un suelo que no sea húmedo. Ella no es resistente a la humedad por el hongo en las raíces, en la fruta. Así que debe ser una tierra bastante seca. Y bueno, siempre ayudándola con fertilizantes, ya sea químicos o también orgánicos. Para mí es muy importante ese relevo generacional, porque así como yo he aprendido a cultivar la tierra, cada día hay más personas, hay más comercios, de pronto hay más barriada, y donde se planta, se construye una casa, un edificio, ya nunca más se podrá cultivar algo para comer, que es el sustento principal de todos. Así que, claro que sí, es muy importante ese relevo generacional, y podemos también pues cultivar nuestras tierras y aprovecharlas, cuidarlas, que es el mejor beneficio que podamos dejarle a nuestras futuras generaciones. Panamá, cuando llega a la mente de los extranjeros, se enfocan únicamente en el canal de Panamá, que es muy importante, pero es una región tropical donde tiene diversidad de suelos y no tenemos que transportarnos largas distancias para aprovechar la diversidad de alimentos, ya sea leguminosas, frutas, granos. Así que esta es una región que tiene mucho potencial, que va en aumento cada día más, haciendo nuevos usos de tecnologías, de conocimientos, y podemos explotar de forma positiva esta región. Cultivar nuestras tierras y aprovecharlas, cuidarlas, que es el mejor beneficio que podamos dejarle a nuestras futuras generaciones. Además del impacto directo en la producción de papaya, el éxito del híbrido Pococí ha tenido un efecto positivo en la economía local. El aumento de la producción ha generado empleo en la comunidad, tanto en la fase de cultivo como en la comercialización. Trabajar con este híbrido ha sido una verdadera revolución para esta familia de la comunidad agrícola de Macano. Ha aumentado la productividad, mejorado la calidad del producto y beneficiado la economía local. Sin duda,
Esta historia demuestra el impacto positivo que la innovación agrícola puede tener en las comunidades rurales. Mi nombre es Wilken Hernán Guerra Cortés. Estamos en la comunidad de Macano de Boquerón, en la provincia de Chiriquí. Y esto es para ustedes TV Agro. Te acerca al campo. Vamos de nuevo. Mi nombre es Wilken Hernán Guerra Cortés. Soy productor agropecuario de papaya. Estamos en Boquerón, Chiriquí, República de Panamá. Y esto es para ustedes, TV Agro, te acerca al campo.